¡Buenos días! Bienvenidos a una nueva tertulia de lengua. Hoy vamos a trabajar el tema 4, ya que se llama Ya llega la Navidad. Para ello contamos con la colaboración de 4 expertos. 2 de la clase de tercero A, Álvaro y Marina, y 2 de la clase de tercero B, Javi y Ariadna, junto al profe de la clase de tercero A, profe Dani, hola. Profe Dani y el profe de la clase de tercero B, un servidor, Javi, siempre a vuestro servicio. ¡Comenzamos! Muy bien, chicos, ¿qué vamos a trabajar hoy en la tertulia? Vamos a trabajar los 3 puntos del tema 4, que son el punto 1, los sinónimos, el punto 2, el género y el número del sustantivo, y el punto 3, la coma y los 2 puntos. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, comenzamos con el primer punto. Los sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? A ver, ¿quién me dice qué son los sinónimos? Definición. Venga, Álvaro, cuéntame. Palabra que tiene significado igual o muy parecido, pero se escribe de forma diferente. Claro, son dos palabras distintas, pero que se refieren a la misma cosa. Por eso tienen significado igual. Muy bien, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver, si yo tuviera la palabra pelo, ¿quién me busca un sinónimo de la palabra pelo? Javi, cuéntame. Cabello, vale. Me vale, sí, puede servir. Si yo tuviera la palabra hablar, Ariadna. Charlar. Conversar también puede servir, ¿no? Sí. Hay palabras que tienen más de un sinónimo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ganador. Marina. Campeón. ¿Y CR7? Como decía en el vídeo de YouTube. Pues a lo mejor. ¿Y Messi? Bueno, regular. Bueno. Bueno, Javi. Como todo es discutible, ¿verdad, profe Javi? Sí, ganador, campeón. Sí. Como ha dicho, muy bien. Vale. Marina. La última, divertido. Álvaro, divertido. ¿Qué es algo divertido? Pues gracioso. Gracioso, algo gracioso, muy bien. Muy bien, queda claro los sinónimos, ¿verdad? Sí. Muy claro, pues vamos a ver el segundo punto del tema, género y número del sustantivo. Vamos a comenzar con el género. ¿Quién sabría decir qué es el género del sustantivo? Ariadna. Masculino y femenino. Pueden ser de 2 tipos, masculino y femenino. Muy bien. El masculino. Vamos a ver las características del masculino. ¿Cómo suele acabar el masculino, Álvaro? Suelen acabar en O. En O, estupendo. Y sabemos también que los sustantivos llevan artículo. ¿Cuál sería el artículo del sustantivo masculino? ¿Quién lo sabe? Marina. El, los, unos. Fenomenal. Esos serían los artículos para el sustantivo en masculino. Como vemos aquí, ¿alguien podría poner un ejemplo? ¿Álvaro? Un ejemplo teniendo las características que hemos visto, que acabe en O y que podamos usar los artículos enfermero. El, los, un, unos. Enfermero. Enfermero, estupendo. Ahí vemos que acaba en O y que podría ser el enfermero, un enfermero, unos enfermeros y los enfermeros. Muy bien, pues vamos a ver ahora el otro género del sustantivo. ¿Cuál era, Ariadna? Femenino. ¿Cómo suele acabar este género? Javi. En A, estupendo. ¿Y cuáles serían los artículos para este género, para el género femenino, Marina? La, las, una y unas. Fenomenal. ¿Y un ejemplo, Ariadna, nos podrías poner que tenga esas características? Alumna, muy bien. Ahí vemos que alumna, ¿en qué acaba alumna? En A. ¿Y podríamos decir la alumna, una alumna? Sí. Fenomenal. Pues muy bien. Muy bien, chicos. Pues ahora os dejo con el número. A ver, chicos. Sustantivo. Tiene 2 números. ¿Vale? Es decir, podemos hacer 2 distinciones con respecto al número del sustantivo. ¿Cuáles son? ¿Quién la sabe? A ver, Álvaro. Singular y plural. Singular y plural. Vale, perfecto. ¿Qué es un sustantivo singular?
o cuando tenemos un sustantivo en singular, ¿a qué nos estamos refiriendo, Javi? Se refieren a un solo ser u objeto. Claro, a solo uno, por eso es singular, porque tenemos solo uno. Y si tenemos más de uno, ¿de qué estamos hablando, Ariadna? De plural. De plural, de plural. Esa distinción es súper fácil. O tengo uno y es singular, o tengo más de uno y es de plural. No hay más, ¿vale? Vamos a quedarnos con el plural. Si recordáis el vídeo de este punto del tema, decíamos que para formar el plural tenemos que tener en cuenta una cosa, y es cómo acaban las palabras que queremos cambiar de número, ¿vale? Porque si la palabra, si un sustantivo, cualquiera, el que yo tenga, cualquiera, acaba en vocal, ¿cómo puedo formar yo el plural de ese sustantivo? Marina, cuéntame. Añadiendo S. Añadiendo una S. Por ejemplo, si yo tengo la palabra cabalgata, como la de los reyes, que ya mismo va a venir, cabalgata, eso es una solo. Pero si tuviera más de una, ¿cómo lo diría? Cabalgatas. Cabalgatas, acabado en S, perfecto. Si por el contrario, el sustantivo que yo vaya a coger acaba en consonante, ¿cómo formo yo ese plural? A ver a quién se le ocurre. A ver, Álvaro, cuéntame. Añadiendo es. Añadiendo una E y una S. Añadiendo es al final de la palabra. Por ejemplo, si yo tengo la palabra tambor, que acaba en R, que es una consonante, si digo tambor tengo solo uno. Pero si tengo tres, ¿qué tengo que decir? ¿Tres qué? Tambores. Tambores. Tambores, acabado en ES. Bien, pues este punto también queda súper claro. Es muy fácil, desde luego, pero bueno. Había que repasarlo, pero queda muy claro. Seguimos, profe. Perfecto. Pues vamos a ver ahora el punto 3 del tema, que como bien sabéis correspondía a... ¿Quién lo sabe? Ariadna. La coma y los dos puntos. La coma y los dos puntos. Muy bien, pues vamos a ver cuándo utilizábamos la coma y cuándo utilizábamos los dos puntos. Comenzamos con el primero, la coma. Vamos a ver, la coma, ¿qué indicaba? ¿Quién lo sabe? Álvaro. Indica una pausa en la lectura. Muy bien, indica una pausa en la lectura. ¿Y para qué escribíamos la coma? ¿Para qué la utilizábamos? Javi. Se escribe para separar los elementos de una enumeración. Genial, se escribía para separar los elementos de una enumeración. ¿Y qué teníamos que tener en cuenta también en esa enumeración? ¿Quién lo sabe, Ariadna? Que delante de la última palabra de una enumeración se escribe Y. Exacto, delante de la última palabra de esa enumeración, separada por coma, se escribe Y. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es esa foto? ¿Qué os gusta mucho? Un bizcocho. Un bizcocho. Y para el bizcocho, ¿qué necesitaría? ¿Qué ingredientes necesitaría, Javi? Huevos, como harina, como leche y azúcar. Muy bien, ¿cuál sería la enumeración de esa frase? La enumeración es un conjunto de elementos separados por comas y por la Y. Aquí vemos que son ingredientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la enumeración? Huevos, harina, leche y azúcar. Muy bien, son los distintos ingredientes de esa enumeración separadas por comas y por la Y, siendo azúcar el último elemento de la enumeración. Perfecto. Muy bien, vamos ahora a los dos puntos. Vamos a ver cuándo utilizamos los dos puntos. ¿Quién sabría decirlo? Antes, Álvaro. Antes de una enumeración. Muy bien, había tres casos. El primero de ellos, antes de una enumeración. El segundo, ¿quién lo sabe? Marina. Después del saludo en una carta. Muy bien, después del saludo en una carta. ¿Y el tercero, Ariadna? Para introducir las palabras de alguien. Genial. ¿Alguien sabría decir unos ejemplos de los tres casos que hemos visto? Por ejemplo, antes de una enumeración, ¿cuál sería el ejemplo? Pues el de antes no sirve, profe. Muy bien. El del bizcocho no sirve. ¿Cómo sería? Por ejemplo, ¿quién podría decir eso? A ver, Marina, si tú tienes que decir cuáles son los ingredientes de un bizcocho, podrías decir, por ejemplo, para el bizcocho necesito... Y ahí ponemos los dos puntos. Sí. ¿Te parece buen sitio o no? Sí. ¿Por qué? Porque después viene, ¿qué es lo que viene después de eso, Marina? Una enumeración. Una enumeración, es decir, los ingredientes del bizcocho. Fenomenal. Otro ejemplo. Después del saludo de una carta, un ejemplo. A ver, ¿qué carta es la que se escribe en esta época del año? Que la escribís todos. Que la habéis escrito ya. Tú la has escrito, ¿verdad, Ariadna? Sí. ¿Cómo empieza tu carta esa que has escrito? Queridos Reyes Magos. Queridos Reyes Magos, ¿y después de eso qué viene? Dos puntos. Dos puntos. Fenomenal. Escribir la carta bien, si no, no nos van a traer nada, ¿eh? O van a traer un libro de lengua.
¿Eso queréis? Cogíais la carta. Si los dos puntos van a traer un libro de lengua, los Reyes Magos. Y por último, para introducir las palabras de alguien, un ejemplo de eso, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, el profe Dani y yo decimos: nuestras clases molan mogollón. ¿Cómo haríais una frase con ese ejemplo? El profe Dani y el profe Javi dicen... Dos puntos. No, claro. ¿Cómo sería, Álvaro, entonces? El profe Javi y el profe Dani dicen dos puntos. Que le gusta mucho sus clases de tercero. Por ejemplo, eso es. Antes de decir lo que les gusta, tengo que poner dos puntos. Y entonces ya digo lo que quiero decir. Fenomenal. Vale, muy bien, profe. Pues queda muy claro. Muy claro, los tres puntos. Bueno, chicos, pues entonces nos despedimos. ¿Qué tal? Pues ¿qué os ha parecido? Ya llegado. Muy bien. ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado? Sí. ¿Queréis repetir? Sí. Muy bien. Bueno, a ver si nos da tiempo a repetir. No sé si nos va a dar tiempo este curso, pero bueno. De momento ya tenemos nuestra tertulia grabada, ¿vale? Sí. Así que, bueno, pues nada, nos despedimos. Nos despedimos. A vuestros compañeros. Adiós. Luego. Hasta luego. Un abrazo.